pasar a otro nivel. Yo es que soy muy clara. Cuando lo digo, dice, no, yo a otro nivel no. Entonces, ¿cómo se queda la tía? Colgada, ¿no? Colgada no, plantada. Se llama plantada, ¿no? Como pasa a los hombres muchas veces. Por eso, oye, eso es para pensarlo, porque fijaros, yo a lo mejor me gustaría algo con Pere, pero claro, si le digo algo a él, la gente va a ver. No, es mucho mejor decir, voy a grabar un vídeo. Es como, he tenido una historia. Es no. Y si me da plantón, ¿qué hago? ¿Cómo lo llevo? Entonces, ¿pierdo su amistad? Oye, este es un tema para debatir. O sea, espero vuestros comentarios. Yo sé que cada uno va a proyectar en este vídeo lo que le da la gana. Claro, pero los hombres estamos muy acostumbrados, mucho más a los plantones, ¿no? De las mujeres, porque tomamos más iniciativa, porque la mujer está acostumbrada y le gusta actuar con menos iniciativa, esperando que lo haga el hombre, ¿no? Los pasos. Entonces, claro, quien se lleva el plantón es quien hace la iniciativa. Sí. Por eso. Entonces la mujer no está acostumbrada, ¿no? A tanto plantón. No, hay veces que les duele mucho más, sí. ¿A que sí, verdad? Sí. Pero así es verdad, a las mujeres sí, si nos atrevemos. Hay que tomarse con humor. Con humor, como yo. Le digo, Pere, venga. Con humor y con amor. Con amor o como. Claro. Pues yo creo que está bien, ha salido bien, ¿cómo lo ves? Sí, yo creo que sí, a ver qué opinan. A ver qué opinan si es posible o no es posible. ¿Qué? Es verdad que la ciencia dice que no. Y la práctica dice que es difícil. Pero nosotros salimos de esta parte ordinaria difícil y tenemos amistad. Es difícil, pero es interesante. Es que interesante. Un hombre tenga mujeres amigas, algunas, y una mujer tenga hombres amigos. Es interesante. Y es muy probable, sí. O sea, es posible. Sí, poco probable. Poco probable. Pero es pero posible. Vale. Genial. Adiós. Adiós. Chic, chic.